que vamos a encontrar por ahí. Seguimos subiendo. Esta parte de aquí pega bastante menos el viento, así que sí, vamos a subir. Vamos a hacer ahora la canal esa que hay ahí. Esa canal es a la que le vamos a tirar ahora, en un ratito. Vamos a bajar la mosca, nos comemos ahí unas barritas y le tiramos. Y ahora venga, vamos a por esa norte. Panorámica que tenemos de la norte desde aquí es perfecta. Nosotros vamos a bajar por esa canal, vamos a ir recto y vamos a empezar a subir por ahí toda la zona esa de Muguito, y luego nos desviamos un poquito a la derecha para ir lo más recto posible hasta el pico. Y aquí no hemos vuelto a quitar la chaqueta porque es que no hace ni gotica de viento. Igual nos caen algunas gotillas de agua, pero simplemente para refrescarnos. Un día perfecto. Bueno, pues ya estamos posicionados en la norte. 3 horas 54 minutos, nos lo hemos tomado con calma y ahora vamos a ver lo que tardamos en subir. Bueno, ya estamos aquí en toda la cara norte metidos. Esto ya sí es empinadillo. Pero ojo, que vamos totalmente seguros, ¿eh? Muy, muy tranquilicos, subiendo para verla bien, que hace ya muchos años que no nos metemos por esta zona. Seguimos, ojo, ya vamos a mitad de camino. Una de las peros que tiene aquí la cara norte es que está muy, muy descompuesta y tienes que leer muy bien la pared y la montaña. Para esto hace falta mucha experiencia y conocimiento del terreno para saber bien por dónde te estás metiendo, porque si vas a lo loco la puedes liar parda. Aquí tenemos uno de los nacimientos que sale de aquí, de la norte del Muracén, a mitad de camino. Ay, bien.
aquello de allá arriba es casi la cumbre, casi, ¿eh? Todavía faltará un poco, pero casi. Bueno, ya hemos hecho algo más de la mitad y la cumbre está cerquita. Seguramente este sea de los trocitos de nieve que se queden aquí medio perpetuos todo el verano. Bueno, podría ir bastante más rápido si fuese con los bastones plegados. Pero como llevo los de caña, porque los felinos eigas los partí ahí en el Valdará. Ahora me quiero pillar los Leki, los FX1. Una vez que los tenga, pues eso ya sí me los pliego en la mochila y esto lo subiría mucho más rápido. Bueno, pues ya casi estamos justo aquí en el reposo, debajo, apenas 45-50 metros, y la tenemos ahí. Eso es la cumbre y el hito. O sea que esto ya está hecho. Bueno, ya estamos frente a la última sección vertical. Hemos hecho ya todas las demás. Al final son 5 en total o 6 y alguna que otra travesía. Ese trozo está muy suelto y ahora esto de aquí ya sí es súper adherente. Es simplemente ir por lo intuitivo y estaremos arriba. Así que sin problema. Bueno, ahora ya sí que estamos casi en la cumbre.
5 horitas, 13 minutos. Ahora sí. 5 horitas, 13 minutos. Muracén Norte y Sur. Por la directa. Ojo, lo que hemos comentado hace un rato, ¿eh? La cara norte es muy, muy expuesta y está muy suelta. No es una actividad para que la haga todo el mundo. Hace falta mucha experiencia y conocimiento en escalada, montaña y alpinismo. Venga. La cumbrecita del Muracén un poquito concurrida. El chorrito de agua para meter la cabeza. Ahora sí que sí, ya estamos aquí en el cochecito. Lo mejor que tiene el pueblo es la fuentecita. Cuando venimos de hacer el entrenamiento y de ahí de la montaña, un bañico fresquito aquí sienta de lujo. Al final hemos hecho lo que queríamos, pero eso sí, hay que bajar las piernas. Así que ya sabéis, suscribiros al canal que es gratis y luego de like.